falta sacarle la cinta en algunas partes, pero bueno, ya ahorita la termino de sacar y la acomodo. Quería mostrarles la pintura que utilicé, es esta que es como para, con ese efecto tiza. Por suerte no compré más porque pensé que para la parte que era más no me iba a alcanzar, pero sí, me alcanzó casi todo. Le puse la parte roja, que este color es, no sé, colores. Bueno, uva. Este color uva, le puse 3 capas, sobre todo porque, bueno, porque me sobraba y esto es como, nada, innecesario guardar ahí un cuarto de cosas si todavía tenía, y bueno, y así queda mucho más cubierto. De este otro le puse 2 capas, este es color verde oceánico. De este le puse 2 capas, creo que no me alcanzaba por una tercera capa, y porque además es un lugar donde casi todo está cubierto por los libros, entonces tampoco me parecía tan necesario, y bueno, me queda un poquitico ahí por si, bueno, alguna peladura o algo. Esto tiene secado en mate porque bueno, tiene ese efecto como de, pues, de tablero, ¿no? Bueno, eso. Y ahora la acomodo y ya les muestro seguramente mañana, porque voy a esperar que se seque bien. Grabo un poquito más acomodando los libros. Pero bueno, ese ha sido mi entretenimiento. Bueno, pues así quedó el librero, tiki, tiki, tiki. La verdad que quedó lindo, ¿o no? A mí me parece que sí, quedó bastante pareja la pintura. Me parece sí, igual que se va a pelar un poco, porque bueno, es como muy mate. Y bueno, me parece que se va a pelar, pero es así. Acá está mi querida Chila, acá tengo libros que no he leído, pendientes por leer. No voy a hacer un bookshelf tour ni nada de eso, porque la verdad que a mí me aburre un montón verlo, por lo cual pues me aburre también hacerlo. Yo los pongo por orden alfabético y los ordeno de esa manera, y bueno, tienen como, nada, tengo ahí como algunas cositas por ahí, como algunos jueguitos, algunas cosas que, nada, que no son jueguitos tampoco, sino que son simplemente adornos que voy poniendo. Acá tengo, por ejemplo, vamos a ponerle este tablerito que lo amo. Vamos a ponerle un mensajito, por ejemplo. Le voy a poner así, dale like. ¿Cómo se pone el botoncito ese? No sé cómo es. Bueno. Oh, mira. A ver. Like. Bueno, si te gustó, tiki, pulgar cinchi arriba, por favor. Bueno, nada, este es el coso. Yo les había dicho que les iba a mostrar un poquito de acá, del otro. Acá tengo, bueno, los que continúan de ahí, porque pues termina. Entonces acá viene la S y ti. Bueno, y hasta el final. Acá está mi amigo Wild, que lo amo. Acá tengo un poco de divulgación científica, pues un poco no, lo que tengo yo, digamos. Este señor que me cae re bien, me encanta todo esto así, todas estas cosas ópticas, me encantan. Acá tengo un cohetito, acá tengo feminismo. Este es mi pequeño altar, que la idea es que se llene todo y se llene hasta arriba y todo sea mucho, mucho feminismo, porque quiero leer mucho feminismo. Ay, acá tengo este cosito que lo amo también. ¿Cómo se llama? Catalejo, creo que se llama. Bueno, con una mano es un poquito difícil, pero bueno, a mí todas estas cosas me encantan. Acá tengo biografías de, bueno, un poco de todo. Esta de Pobla recomiendo muchísimo, porque este man es muy buen biógrafo, así que la recomiendo mucho. Bueno, tengo un poco de Hendrix, Mustaine. Esta está en portugués. Lo leí en portugués y
Bueno, un poco de esto. Acá tengo por editorial Penguin Random House. Acá también por editorial Alfaguara, Anagrama. Un poco de esto de bolsillo. Ay, este cosito lo amo. Este lo traje, pues claramente como su nombre lo indica, lo traje del Museo Rembrandt. Y que además es nada, a mí lo que más me gusta de los museos, pues de las tiendas de los museos, es una lupa. Este libro está buenísimo, Homenaje a Cataluña, de Orwell. Está muy bien, es muy bueno. Y lo que me gusta de las tiendas de los museos son estas cositas que uno consigue así como tan copadas y que no cuestan nada, ¿no? Uno no tiene que comprarse el libro de 80 euros. Sí, no se compra esto que le sale. ¿Cuánto me costó esto? Es más, creo que me lo regalaron y todo, ni siquiera me costó nada. Bueno, acá tengo un poco más de libros pendientes por leer. Y bueno, y detrás de donde grabo, donde me ven grabando últimamente, ahí tengo el resto de libros pendientes por leer. Ahí está Mafalda, acá tenemos también un caleidoscopio, que pues obviamente ustedes no van a ver nada. A ver si yo pudiera poner esto. No, pues qué, no se va a ver nada, sería imposible. No sé ni cómo es, cualquiera, en fin. Bueno, y ya, eso es todo. Espero que les haya gustado mi pequeño, manualidad de haber pintado el librero. La verdad que quedó bastante conforme. Esto es, ya como para cerrar, les muestro esta super mesa. La hice yo con mis manitos, con VHS que quedaban ahí, fueron quedando ahí en el lugar donde yo trabajo hace mucho tiempo. Obviamente se entregaba todo en VHS, eso ya no aplica más. Y yo hice esta mesa que en la última mudanza medio que me la hicieron un poquito de mierda, pero la voy a arreglar. Y bueno, son casi 80 VHS que evité que fueran a caer a un basurero. Y es mi gran orgullo, mi mesita de VHS. Bueno, eso, nada, les cuento eso. Gracias por ver el video. Dale tin, pulgarcito arriba si te gustó. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y déjame comentarios abajo de qué te pareció mi jornada manualística. Dale, gracias, chao.